Pero votamos fundamentalmente por Eduardo Díaz, que no quiere decir que votemos en contra de nadie, sino votamos a favor de Eduardo Díaz, porque es, hace un tiempo que lo conocemos, se desempeñó como segundo vicepresidente en muy buena forma, tuvo un buen relacionamiento con toda la bancada, es del interior, del 25 de agosto, una persona muy trabajadora, que ha trabajado para seguir adelante con toda su familia, que ha pasado sus momentos difíciles, y creemos que puede llevar adelante estos meses que quedan de presidente. Por lo tanto, votamos con orgullo por el señor Eduardo Díaz. Bueno, con Lalo nos conocemos de hace algunos años, de 25 de agosto, era el que llegaba todos los días por el liceo siempre a traer alguna cosa, y siempre fue, por lo menos desde que lo conocí, siempre fue una persona alegre y sensible a todos los problemas y a todas las dificultades que pasaba y pasa 25 de agosto, ¿no? Una persona que siempre, desde que lo conocí y desde antes, estuvo vinculada con distintos proyectos que tenían que ver con mejorar el entorno para él y para los demás, ¿no? Para su comunidad, que creo que es algo muy rescatable. Considero que es una persona de palabra, más allá de que comulguemos ideas distintas, es una persona con la que se puede conversar, con la que, y que además estamos confiados de que va a llevar adelante de buena forma y de forma ecuánime, que no siempre ha pasado, pero este último tiempo entiendo que, desde mi lado, entiendo que sí, más allá de alguna diferencia con alguna cuestión histórica. Pero bueno, votamos convencidos y contentos con que el Lalo tenga la posibilidad de ser el presidente de la Junta, más teniendo en cuenta que viene de una localidad que históricamente ha sido dejada un poco de lado desde el centralismo floridense, de lo cual también nos hacemos cargo, obviamente.